tras un problema que encontramos en una planta minera, en un chancador. Específicamente el chancador lo que hace es moler el mineral, convertir esa gran piedra en una piedra así pequeña para poder tratarla. Y estos cilindros, por una falla de fábrica, duraban aproximadamente 2 semanas, 1 semana. Analizamos la situación, específicamente yo levanté un plano y buscamos una solución, se desarrolló, se implementó. Y luego de esa modificación se probó, resultó, y no solamente se hizo ese cambio en esa minera, sino que aproximadamente en 12 compañías mineras en el norte de Chile. Bueno, una vez que nosotros implementamos esta solución, esta compañía minera desarrolló planos, que prácticamente eran los planos que yo hice, y estos planos los distribuyó en todo el mundo, las plantas donde ellos tenían estos equipos, fabricaron ellos el equipo este que se había modificado y también lo entregaron como un repuesto original con número de parte, y por supuesto eso a ellos les significó una ganancia millonaria. En ese tiempo yo tenía poco conocimiento de lo que era patente, innovación, jamás pensé que modificar un equipo que ya existía podría ser el mérito a una patente, la patente de utilidad. En ese momento fue totalmente ignorancia, desconocimiento de la materia.